ministrar a las parejas y es un privilegio hacerlo. Y algo que ponía el Señor en mi corazón es la importancia del arrepentimiento. El arrepentimiento trae libertad, pero igualmente cuando nos arrepentimos como esposos o como esposas, viene el fluir del amor. Y por eso vamos a pensar en arrepentimiento y amor. Arrepentimiento y amor. Así que al pensar en esto, podemos pensar en libertad y podemos pensar en gloria. Arrepentimiento, amor, trae libertad. El amor trae gloria, trae beneficio a nuestra vida. Hay una vida resplandeciente. Cuando nos sentimos amados, cuando nos sentimos apreciados, cuando sentimos que otra persona, es decir, nuestro cónyuge que está con nosotros, la persona que está próxima a nosotros, está siempre deseando bendición para nuestra vida, entonces nos sentimos amados, nos sentimos gozosos. Y qué bueno pensar en la libertad con la cual el Señor nos ha hecho libres. Posiblemente para algunas personas, después de avanzar en la vida del matrimonio, pueden venir ataduras y se sienten atados. Piensan que, dicen, ¿por qué yo me até? ¿Por qué me metí en esta sin salida? Pero cuando pensamos en el matrimonio, debemos pensar en un pacto que hacemos, un pacto de bendición. Por eso, después de que usted escuche esta palabra que el Señor quiere dar a través de mis labios para su vida, qué bueno que pueda entender que el pacto que Dios ha hecho y que ha establecido entre, o que ustedes han permitido para su vida matrimonial, no vuelva a pensarse en el arrepentimiento, es decir, cosas que uno hace. Hay cosas que se hacen y que uno dice, me arrepiento de haber hecho eso. ¿Por qué lo hice? A algunos se maltratan a sí mismos, se tratan mal. Como en una oportunidad el apóstol Pablo pudo decir, miserable de mí, hombre de pecado. Porque estaba delante del Señor arrepintiéndose, diciendo, Señor, realmente cosas que no quiero hacer, esas hago. Pero hermanos, queremos en esta noche que pensemos en el arrepentimiento con el fin de entender el pacto de amor que se hace entre la pareja. Mis hermanos que están con su pareja ahí, tómela de su mano. Y los que no están con su pareja, entonces piense que el Señor va a poner en su corazón, en su vida, en su mente, en sus sentimientos, lo que ha de hacer para bendición de su hogar. ¿Amén? Entonces, quiero que el fluir del Espíritu Santo por su palabra llegue a sus corazones. Vamos a abrir la Escritura por un momentico, en Filipenses capítulo 3, versículo 12. Es una expresión que daba el apóstol Pablo, porque sabía que él estaba avanzando en la vida cristiana. Y la vida cristiana está llena de pactos hermosos. Pactos de bendición, pactos que Dios quiere que desarrollemos para nuestra vida. El pacto que el Señor hizo con cada uno de nosotros es un pacto de bendición. Siempre el Señor quiere bendecirnos, siempre el Señor quiere afianzar nuestro corazón para que podamos amar, para que podamos honrar, para que podamos respetar. El apóstol en su ministerio decía, no, Filipenses 3:12, no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro asir
aquello para lo cual fui también nacido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidándome ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Así que, todos los que somos perfectos, decía el apóstol, esto mismo sintamos. Y si otra cosa sentís, esto también os lo revelará Dios. Pero en aquello a que hemos llegado, sigamos una misma regla, sintamos una misma cosa. Hermanos, sed imitadores de mí, y mirad a los que así se conduce según el ejemplo que tenéis de nosotros, en nosotros. Porque por ahí andan muchos de los cuales os dije muchas veces, y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo, el fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Amén. Padre, te damos gracias en esta noche preciosa. Y pido, Señor, que tu Espíritu Santo hable a nuestras vidas para bendición. Gracias, Señor, porque podemos avanzar y cada día podemos ser mejores. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Una acción que hizo que el apóstol Pablo, al final de su camino, de su carrera, pudiese decir, prosigo al premio, al supremo llamamiento de Dios, es porque se había arrepentido. Había entendido la expresión del arrepentimiento y había llegado a una posición de vida tan hermosa que es la que Dios quiere que cada uno de nosotros disfrutemos, cualquiera sea en nuestra posición o cualquiera sea nuestro estado civil, podamos decirlo de esta manera. Ya seamos solteros, seamos casados, o algunos posiblemente ya hayan enviudado, pero no importa nuestro estado civil, Dios quiere que seamos siempre bendecidos. Y hoy, pues el Señor quiere hablar a los matrimonios, a las parejas, y cada uno de mis hermanos que están, de pronto dicen, yo no vine con mi esposa o yo no soy casado, Dios quiere a través de esta palabra también indicarle que hay una posición en Cristo que es hermosa. Él decía, no que ya lo haya alcanzado toda, pero algo si prosigo al premio, olvidando ciertamente lo que está atrás, prosigo, avanzo. Entonces hay cosas que necesitamos quitar de nuestra vida y realmente arrepentirnos para poder disfrutar lo que es de bendición. Hay algo que está en la palabra de Dios, usted puede tenerlo muy claro, que es la raíz de amargura. La amargura puede comenzar por algo que trajo a nuestra vida dolor, una palabra, una expresión, un gesto, posiblemente alguien que dice, esta persona me dejó plantado o me dejó plantada, y empieza en su vida a tener un resentimiento. Ese resentimiento va avanzando en su corazón y produce la raíz de amargura. Y por esa raíz viene a contaminarse muchos aspectos en su vida. Ya siente que no es amado, que no es apreciado, que no es honrado por la persona que ama, porque de pronto expresó algo en público, porque de pronto hizo una acción incorrecta, porque de pronto no fue leal, no fue fiel, no fue honesto o honesta, no fue íntegro en ciertas acciones, y eso produjo dolor. Ese dolor fue cada día intensificándose y vino el mutismo, donde dice la persona, yo no le digo nada, yo no hago nada, yo no le pido perdón, yo no le pido disculpas, etcétera. Y empieza una barrera que es el orgullo, y luego empieza a producirse la raíz de amargura, y esa raíz
raíz de amargura empieza a producir frutos que hacen que la persona empiece a alejarse. Y uno de los frutos es el mutismo, donde viene el silencio, donde viene la persona que ya no quiere hablar, posiblemente donde ya encuentra personas que se identifican con su dolor y le dicen: ya no te dejes, así es como se debe tratar a los hombres, así es como se debe tratar a las mujeres. Y esa raíz de amargura empieza a contaminar. Y se pierde la gracia de Dios, se pierde el amor, la ternura que Dios quiere que disfrutamos. Por eso, en esta mañana, en esta noche, a través del arrepentimiento, quiero, de parte del Señor, que podamos traer libertad a nuestras vidas para disfrutar ese aspecto en el cual podemos decir: proseguimos adelante, pero olvidamos lo pasado. Olvidamos lo pasado. El significado original de arrepentimiento viene de la palabra metanoeo, palabra griega traducida como arrepentimiento, y significa cambio de mente. Implica un cambio de la perspectiva que tenemos. Indica algo que ya cambia respecto al pasado. Necesitamos entender que Dios quiere que avancemos en la vida, que podamos tomarnos de su mano, caminar con él y avanzar. Qué bueno que el esposo y la esposa, cuando han tenido algo tan traumático en su vida, en su relación, pueda decir: vamos a hacer un alto y vamos a avanzar, pero ahora vamos a avanzar tomados de Dios, tomados de la mano de Dios. Y ante eso decir: vamos a arrepentirnos. Y una evaluación general, cuando pensamos en el arrepentimiento, cuando hay hechos que conllevan a la comprensión de la culpa, cuando uno se siente culpable, una culpa personal, y ante eso el reconocer que se ha hecho algo que no es correcto, algo que está mal. El arrepentimiento incluye también un camino, una conducta, una actitud que debemos tomar. Es algo que trae orientación a nuestra vida y trae una dirección. Esa dirección nos da los indicios que debemos, o que empiezan a afianzarse en nuestra vida, para decir: ya no quiero más esta vida, ya no quiero más. Hoy me arrepiento de lo que he hecho, de lo que he maltratado, de la forma como he ultrajado, de la forma como me he dirigido tan ligeramente, tan rápidamente, y cómo le he ultrajado. La semana antepasada nos llamaba una hermana y nos decía, yo traté mal a mi esposo, porque mi esposo me dijo mi esposo: mi amor, voy a salir de viaje, prepárame algunas cosas. Y ella le dijo: ¿cómo qué? Y entonces el hombre le dijo, pues de pronto ropa interior y otras camisetas. Y cuando le dijo ropa interior, dijo: claro, piensa siempre en traicionarme. Entonces eso causó una herida a aquel hombre. Y entonces ya vino un dolor ahí, dijo: mejor no me prepares nada, no me alistes nada, yo lo voy a alistar, o algo así. Y vienen las circunstancias en las cuales no hay confianza, y todo pueden ser así episodios. ¿Cuántos episodios pueden ocurrir en un diálogo, en una situación? Ahora, puede ser que haya ocurrido una herida en el corazón, y estuvimos orando, y fue algo maravilloso entender que Dios es el que restaura las vidas. Dios es el que restaura. Pero es necesario el arrepentimiento. Cuando decimos: perdóname, yo me arrepiento de haber sido tan ligero, tan ligera en mis actitudes, en mis apreciaciones, en mis conceptos. Esto hace que podamos permitir la acción del perdón. El arrepentimiento no es solo dar una media vuelta. Uno en la vida puede andar algo. Recuerde, mi hermano, que muchas veces lo que decimos no lo podemos retornar, o no lo podemos corregir, a menos que nos devolvamos. Digamos: bueno, voy a volver a hacer las cosas otra vez como deben ser. Entonces, y hacer las cosas correctas. Entonces es como devolvernos hacia atrás, llegar a la posición donde comencé a ofender y tomar el camino correcto.
Es decir, no debía haber hecho eso. No fue correcto de parte mía. No era lo correcto lo que dije, lo que expresé. Causé un dolor, causé una herida, causé un quebranto, causé algo en la vida de mi cónyuge, causé algo en la vida de mi esposo, de mi esposa. Y entonces es necesario entender que además de que damos la media vuelta y devolvemos nuestra vida a poder comenzar nuevamente algo, es necesario el perdón. Dios quiere darnos un camino diferente al que nosotros muchas veces planeamos. Dios quiere que nuestros hogares sean bendecidos. Dios nos creó para que seamos bendición. Dios te creó a ti para que seas bendición. Y debes darle gracias a Dios porque todos los propósitos que Dios establece en tu vida son para bendición. Algunos dicen, pastor o hermano, o cuando van a una consejería dicen, yo creo que me equivoqué en esta acción. Creo que no di el paso más exacto. Algunas personas lo manifiestan a la esposa o al esposo. Dicen, no haberme casado con mi anterior novia o con mi anterior amor. Me arrepiento de haberme casado contigo. Y traen dificultades. Esa palabra arrepiento quiere decir, no estoy de acuerdo con haberlo hecho contigo. Pero cuando estamos en Dios, dice la Escritura que qué bueno poder empezar en el Señor para que Dios empiece a restaurar nuestra vida. Ya has causado una herida con ciertas acciones, con ciertas actitudes, con ciertas palabras, con ciertos comentarios, con ciertas expresiones. Aún una mirada puede causar una herida. Aún un concepto muy mínimo puede causar una herida. Pero qué bueno es devolvernos y decir, Señor, te pido que me perdones y que Dios y que tú, Dios, me des la sabiduría para corregir lo que yo he hecho incorrecto, de tal manera que cuando está ese arrepentimiento delante de Dios, podemos ser entendidos delante de nuestro cónyuge. Y Dios quiere eso. Es necesario entonces reconocer que las circunstancias que nos hizo caer en la trampa del pecado fue una circunstancia preparado en el mismo infierno. ¿Qué es lo que quiere el enemigo? Impedir. Y identificar al enemigo es algo bueno. Uno de los enemigos en el matrimonio es el mundo. Otro de los enemigos en el matrimonio es el diablo. Y otro de los enemigos en el matrimonio es nuestra propia manera de pensar cuando no estamos conectados en Dios. Es decir, el mismo hombre es el propio responsable y es enemigo de sí mismo. Entonces, necesitamos reconocer las circunstancias que nos hizo caer en la trampa. Pudo ser que el mundo nos atrajo tan poderosamente que dijimos, vamos a determinar a hacer lo que el mundo nos dice. ¿Qué el mundo dice a la pareja? ¿Qué el mundo le dice al hombre? ¿Qué el mundo le dice a la mujer? Le dice, mira que hay mejores oportunidades, mira que hay mejores partidos para ti, podríamos decir, o mejores, una mejor opción para ti. El mundo siempre está jalonando. El mundo quiere presentar y puede entrar por los ojos o puede entrar que usted vea algo muy hermoso, muy bello, o una persona con mucho, muy adinerada, y dice, esta persona puede cambiar mi forma de vivir, y entra por el mundo. Otras veces es el mismo diablo que empieza a colocar tentaciones, circunstancias en nuestra vida, y que si el hombre le da rienda suelta a esas circunstancias, puede caer. Y otras son nuestra misma carne, la concupiscencia, el hecho de darle permiso a nuestra mente de maquinar. ¿Y cuándo le damos permiso a nuestra mente de maquinar? Cuando somos ociosos. ¿Recuerdan a David? David estaba ocioso. Dice la Escritura que mientras el ejército de David estaba al frente de batalla, David estaba ocioso y su mente le llevó a maquinar. Porque vio a una mujer desnuda allá en el patio, o al menos que se estaba bañando y la vio muy hermosa. Y entonces ahí incurrió en pecado.
Hay muchos aspectos que nos hacen hacer cosas que no son correctas. Entonces necesitamos reconocer las circunstancias que nos hizo caer en la trampa del pecado. Fue una circunstancia preparada en el mismo infierno. Fue una circunstancia que el enemigo formó, puso frente de nuestros ojos. Y ya sea que nosotros como personas le dimos rienda suelta, o que el mundo nos atrajo, o que el mismo diablo puso su pie para que cayésemos, es algo que debemos decir: Señor, yo me arrepiento. Y reconocer que muchas veces en nuestra vida somos débiles para soportar ciertas cosas, y por eso debemos incrementar nuestra vida espiritual. Hoy en el mundo y en la iglesia, podemos decir, los términos muchas veces van cambiando. Hoy se habla de lo sobrenatural, pero lo sobrenatural siempre ha estado en nosotros, en la vida espiritual. En la vida espiritual. Solamente que tomemos un telescopio, como hablábamos con mi hermano, y miremos tanta grandeza del Señor. ¿Cómo puede sostenerse los planetas? ¿Cómo puede sostenerse tantas cosas en la gravedad? Y tantas cosas en la vida sobrenatural. El hecho de que tú existas, hermano, es algo sobrenatural. ¿No te has puesto a pensar que puedes caminar por el solo hecho de que hay vida en ti, que tu corazón está continuamente palpitando y que está bombeando sangre a tu cerebro? Eso es sobrenatural, eso es espiritual, eso es hermoso, eso es grandioso. Y cada día que nosotros nos conectamos o ponemos nuestra vida en Dios, podemos entender la importancia del arrepentimiento. Porque Dios siempre nos creó a nosotros, o Dios creó al hombre y a la mujer, para que fuesen bendecidos. Y gracias a Dios por la persona que te ha correspondido. Yo voy a pedirle a los esposos que le digan a su esposa: gracias a Dios, porque tú eres mi reina, porque tú eres mi princesa, porque tú eres mi amor. Dígaselo, dígaselo. Doy gracias a Dios, le doy gracias a Dios por lo que tú eres. Aleluya. Eres mi adoración, eres mi vida. Hay veces cuando el esposo le dice a la esposa, y hay circunstancias difíciles, le dicen: uy, mamacita, linda, preciosa, ay, tan cansón. No me digas, no, qué belleza, que le digas, claro, papito, aquí estoy. ¿Cierto? ¿Cierto, mi hermana? ¿O qué dicen las hermanas? ¿Es cansón o es una bendición? Entonces, no calle los labios de tu esposo. Cuando él te dice cosas lindas, hermosas, no diga, ay, no me moleste. No, es porque si eso es una molestia, entonces la persona empieza a decir, bueno, pues no la voy a molestar realmente porque la amo. ¿Cierto? Puede ocurrir eso. Pero qué hermoso. Ahora, queridas esposas, dígale a su esposo una palabra dulce. Dígale: tú eres el hombre más guapo que hay. Eres tan hermoso que me agradas todito, todo. ¡Qué hermoso! Son palabras que traen bendición. Pero, hermanos, debemos tener cuidado qué puede venir a nuestra vida. Y si han venido cosas difíciles, hoy es el tiempo del arrepentimiento. ¿Saben por qué? Porque el arrepentimiento trae libertad. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Y esa verdad es lo que Dios estableció para el hombre. ¿Qué estableció? Que Jesucristo muriera en la cruz para darnos libertad. Y por eso, como dijo el apóstol Pablo, en su mayor expresión de plenitud en su vida, dice: ciertamente, olvidando lo que queda atrás, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Dice: así que todos los que somos perfectos, esto mismo sintamos, y si otra cosa sentís, esto también os lo revelará Dios. Pero en aquello a que hemos llegado, sigamos una regla,
sintamos una misma cosa, sigamos una regla, sintamos una misma cosa. ¿Sabe, hermano? Cuando hay amor en la pareja, llega el momento tan hermoso donde ambos empiezan a pensar lo mismo en cualquier acción. Ay, hoy no quiero salir de casa, y la esposa dice eso, y el esposo dice, yo también estaba pensando lo mismo, quiero quedarme contigo. Sí, hagamos algo, veamos una película, cantemos, etcétera, y se quedan en casa, ¿cierto? Porque ya hay un mismo sentimiento. Pero qué tremendo, ay, bueno, quédate tú, yo me voy. Pero porque siempre, cuando hay discordia, cuando hay siempre molestias, cuando hay un espíritu herido, el uno piensa hacer una cosa y el otro otra. Pero hoy yo les invito a que le digan al Señor, yo me arrepiento. Hay muchas personas en el matrimonio, esposo y esposa, que saben cuál es la parte más frágil de su esposa para poderle, digamos así, o de su esposo, para poderle sacar la chispa, o para poderla airar, para prender el fosforito. Y hay cosas que no le gustan a nuestras esposas y no debemos hacerlas porque sabemos que no le gustan, porque es para bendición para ellas. Entonces, cada día debemos estimular lo que a ella le gusta para bendición, una palabra, una expresión, una caricia. Si tengo el día libre, quedarme en casa con ella, ayudarle, o salir juntos, o cenar juntos, o caminar juntos, o pasear juntos, en fin, tantas cosas. Cuando hay amor, hay creación, hay algo muy hermoso. Por eso necesitamos llegar al punto del arrepentimiento. Yo quiero preguntar a mis hermanos, ¿hay algo en lo cual tú tienes que arrepentirte? Por un momentico inclina tu rostro ahí al lado de tu esposo o de tu esposa. Dígale, Señor, te pido que conforme tu palabra tú examines mi corazón. Saben, hermanos, hay cosas que posiblemente nosotros no alcanzamos a detectar, pero que han causado dolor en nuestro cónyuge, en nuestra esposa o en nuestra esposa, en nuestro esposo. Digamos, Señor, yo te pido que tú mires mi corazón, examíname. Y si he hecho algo incorrecto, te pido que lo reveles. Señor, te pido, Señor, que tú me hagas conscientes de aquellas cosas que aún conscientemente he hecho en contra de mi cónyuge, contra mi esposo o contra mi esposa. Te pido que sanes mis heridas. Sana mis heridas. Restáurame, Señor. Envía tu lluvia, Señor. Envía tu lluvia. Trae provisión a mi ser. Yo sé que tú vives. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Ministra a cada pareja que está aquí presente, Señor. Ministra, Señor. Ministra, Señor. Una palabra que sea de bendición para nuestro cónyuge. Me arrepiento, Señor. Delante de ti me arrepiento, Señor, y expreso perdón. En el nombre de Jesús. Hay algo que de pronto has dejado de hacer. Posiblemente, cuando comenzaste tu hermosa relación de esposo o de esposa, eras muy detallista y lo has dejado de hacer. Dile hoy al Señor y dile a tu esposa y a tu esposo, me arrepiento de tantas cosas que he dejado de hacer, porque desde que las dejé de hacer, tú has dejado de sonreír. ¿Sabe, hermano? Muchas veces nosotros somos los encargados de hacer que el rostro hermoso sea un rostro sombrío. Y Dios quiere dar hoy libertad a las parejas. Yo agradezco al Señor por las parejas que están aquí presentes, pero agradezco al Señor también por las parejas que están al frente de su computador escuchando esta palabra. Dile a tu esposo o a tu esposa, dile, perdóname porque yo fui el encargado, yo fui la encargada
de cambiar ese rostro tan hermoso y sonriente en un rostro sombrío. Perdóname. No quería eso y no he querido eso. Me arrepiento. Te pido perdón. Aleluya. Y si tienes palabras que dar a tu esposa, determina en este día, antes de que el sueño arrope sus vidas, determina decirle a tu esposa: mi amor, te amo. Determina decirle a tu esposo: mi vida, te amo. Perdóname. Me arrepiento de tantas cosas que he dejado de hacer y quiero volverlas a hacer. Si tú eras el hombre detallista que cada muy habitualmente llevabas una rosa a tu esposa y la hacía sonreír, dile: perdóname porque lo he dejado de hacer. Un detalle, una expresión, una caricia, aún en la intimidad, mi amado, mi hermana preciosa, esposo, esposa. Si has dejado de dar tus hermosas expresiones y solo lo has tomado como un momento en el cual puedes desahogar tu vida, tu ser y estar tranquilo y traer tranquilidad a tu cuerpo, dile: perdóname porque no hemos estimado, no hemos amado la intimidad. Perdóname. La gloria del Señor es hermosa en la pareja. En 2 de Corintios capítulo 7 versículo 9 dice: ahora me gozo, no porque hayáis sido contristados, sino porque fuiste contristados para arrepentimiento, porque habéis sido contristados según Dios para que ninguna pérdida padecieseis por vuestra parte. Nuestro espíritu es contristado para producir un arrepentimiento. Y doy gracias a Dios cada vez que mi espíritu es contristado, porque puedo arrepentirme y decir: Señor, perdóname. Y aún a mi esposa puedo decirle: perdóname, estoy contristado, estoy triste por lo que hice, por lo que hice contigo, por la forma como de pronto me comporté, por lo que te dije, por lo que actué de una manera incorrecta. Y cuando el Espíritu Santo empieza a contristar nuestra vida, oh mi hermano, empieza a venir a producir algo muy hermoso, y es el arrepentimiento. Y ahí el arrepentimiento toma un sentido hermoso, un arrepentimiento sincero en nuestro corazón. Y sabe que viene el perdón. Y el esposo le puede decir a su esposa que llega diciendo: perdóname, le dice: te perdono. Y la esposa que llega, que encuentra que su esposo se acerca y le dice: perdóname, la esposa le dice: te perdono. Porque es que en el amor es fácil perdonar. Cuando hay amor, es algo hermoso el perdonar. Porque la pareja sabe muy hermosamente que después de que hay arrepentimiento hay perdón, y después del perdón hay algo muy sublime, que es la plenitud de la vida en Cristo. Nuestro espíritu comienza cuando se contrista. Y qué bueno que hoy le digas al Señor: yo te pido que me hagas tan sensible a tu espíritu, que cuando haga algo incorrecto contra mi cónyuge, contra mi esposa o contra mi esposo, siento que me contristo. Y esto ocurre mucho en la vida cristiana, hermanos. Hay momentos en la vida cristiana que en el comienzo de nuestra vida cristiana, cuando hacíamos algo incorrecto, nos acercábamos al Señor y llorábamos. Y le decíamos al Señor: perdóname. Y sentíamos el perdón del Señor. Pero muchas veces dejamos que el enemigo siga, o nuestra vida, o el mundo siga afectando nuestro ser, que ya no lloramos, ya no pedimos perdón, ya no nos arrepentimos.
Pero dile a la persona que está a tu lado, dile, voy a ser tan sensible en mi espíritu para poder estar contristado cada vez que haga algo incorrecto delante de ti. Voy a estar muy sensible cuando haga lo incorrecto, y a mi espíritu, porque estará el Espíritu de Dios. Amén. Damos gracias a Dios. ¿Qué viene después del arrepentimiento? Después del arrepentimiento es necesaria la restitución. ¿Qué has dejado de hacer y que hoy dice, ya me arrepiento? Empiece a restituir. Y lo más hermoso es que tenemos tiempo para restituir todavía. Si tú sientes que hay un tiempo para restituir, hazlo. Al menos los hermanos que veo aquí presentes, digo, tienen tiempo para restituir, porque todos somos vigorosos, somos parejas que todavía tenemos fuerza para restituir. Pronto, si dijese, hay una pareja muy anciana y que necesitamos emergentemente o con mucha urgencia que ellos restituyan lo que faltó en sus vidas, yo digo, Señor, no. Gracias, porque si se han persistido y hoy están unidos, es porque saben que todo lo que han hecho, y porque están hoy juntos, pueden decir, cada día somos sensibles a contristar nuestro espíritu y a restituir. Nosotros podemos restituir hoy. ¿Sí me hago entender, mis hermanos? Porque tenemos la vitalidad y podemos restituir. Ahora, piensa por un momentico, cada uno en particular, esposo y esposa, son uno. Pero usted puede pensar, ¿qué debo restituir a mi esposa? ¿Qué debo restituir a mi esposo? ¿Qué le he quitado? ¿Por qué ahora su rostro está opaco? Entonces empiece a restituir el gozo en su esposa. Comience a restituir el gozo en su esposa. Y vas a ver que va a haber sonrisa, no solamente en sus vidas, sino en las vidas de los que le rodean, en sus hijos. Porque muchas veces en derredor nuestro hay hijos amargados, resentidos, porque ven nuestros rostros sombríos. Si has dejado en la mañana de decirle, así veas a tu esposa despelucada un poquito, cuando te despiertas decir, uy, estás más linda que nunca, mamazota, mi amor, restituya eso. Ese mechón por tu cara, se ve tan lindo tu rostro. Nadie lo ve sino solo usted, hermano. Yo le aseguro que su esposa no va a venir a la iglesia con un mechón así, todo. No, solo lo ve usted. Solo lo ve usted. Y la esposa puede decirle, uy, mi amor, me gusta esos pelos en tu pecho, tan lindos. Pareces un oso motoso, no sé, en fin. ¿Por qué lo decías antes y ahora no lo dices? Hay que restituir. Si la tomabas de la mano y orabas con ella cuando te despertabas, decías, Señor, gracias por la mujer tan linda que tengo a mi lado, pues eso va a restituir, porque la persona piensa, dice, hace como 5 años ya no ora como oraba antes. Ahora, Señor, te pido que me ayudes en esta mañana. Y en fin, todo piensa ser menos en decir gracias por la mujer o por el hombre que tengo al lado. Hay que restituir cosas de las cuales muchas veces dejamos de hacer. Entonces recuerde que después de que nos arrepentimos, viene la contrición del Espíritu Santo. Confesamos y decimos, voy a hacer lo que yo te hice, no lo vuelvo a hacer. Ahora comienzo a restituir. ¿Amén? Di a los hijos, dice la Escritura en Números 5, 6 y 7, di a los hijos de Israel, el hombre o la mujer que cometiere alguno de todos los pecados contra los hombres, prevarican contra Dios y delinquen, aquella persona confesará el pecado que cometió y compensará enteramente el daño y añadirá sobre ello la quinta parte y lo dará a aquel contra quien pecó.
Entonces ahora con más fuerza vas a decir, si antes lo decía al levantarme solamente, ahora lo voy a decir cuando llegue a casa, cuando salga de casa, cuando me vaya a acostar, cuando me levante y muchas veces más. Entonces va a restituir. Amén. Entonces Dios nos manda restituir a lo que a la persona o a las personas lo que les causó daño con nuestro pecado. Con nuestro pecado. Qué bueno decirle cada día a la esposa, te amo mucho más que ayer. Te amo, te amo, te amo, te amo. Y que sea una acción efectiva, no solo un hablar, y pueda avanzar en la restitución. Si has cometido una falta grave, o si le has hecho una ofensa grave a tu pareja, a algún miembro de la familia, hoy puedes tomar la decisión, y yo te motivo. En una palabra que digo puede ser, es algo predominante, fuerte. Toma hoy la decisión y arrepiéntete. Y comienza a vivir la bendición para tu vida. Finalmente, mis hermanos, en esta parte del arrepentimiento, porque la parte del amor es muy hermosa, el reunirse con la persona que ha ofendido y pedirle perdón, con ese arrepentimiento real, va a traer algo muy hermoso, que ambos van a poder orar juntos. ¿Qué es lo que quita la comunicación con Dios y con la pareja? Cuando hay ofensas, cada uno ora por su lado. Porque dicen, Señor, te pido que la cambies, te pido que la transformes. Señor, muéstrale lo que está haciendo. Y siempre oras por la otra persona y no dices, Señor, mira, aquí estoy delante de ti para que tú produzcas en mí el querer como el hacer por tu santa y buena voluntad. Porque puedes estar frente a tu pareja y le dices, Señor, aquí estoy, te amamos, Señor. Y lo que tengas que corregir en mi vida, te pido que me lo corrijas para poder yo ser el esposo que ella necesita, para poder ser, Señor, el esposo, la esposa que él necesita, Señor, para poder ser ese hombre que ella necesita, para ser, Señor, la mujer puede decir, esa mujer que él necesita. Y Señor, permítame amarla cada día. Pero cuando se ora por allá, cada uno aparte, siempre es dándole quejas al Señor. Entonces, algo que va a traer el perdón, el arrepentimiento y todo este aspecto en el proceso de la restitución es que ambos van a poder orar juntos. Y cuando una pareja ora juntos, hermanos, hay dinamita y viene la bendición. Y nunca más, esta palabra del apóstol Pablo empieza a cumplirse. Y entonces hay algo muy hermoso, Dios va a revelar lo que está deficiente. Y dice, pero si hemos llegado a una misma regla, sintamos una misma cosa. Y Dios va a empezar a actuar para bendición de su vida. ¿Cuántos alaban al Señor? Amén. Aleluya. Yo creo, hermanos, que son cosas que sabemos, pero no las hacemos. Porque aún en nosotros hay temor de acercarnos a Dios, de confesar nuestras culpas. Por eso, cada matrimonio, y con esto quiero terminar, mis hermanos, se construye con amor. Arrepentimiento con amor. Arrepentimiento, amor. Amor es, ¿recuerdan aquellas cuando salía amor es y un corazoncito y una niña ahí con sus colitas y todo esto? Pero quiero decirle esto, amor es ser paciente. La paciencia es un fruto de la decisión de amar. Al ser pacientes podemos tener la tolerancia necesaria para aceptar las debilidades de nuestro cónyuge y confiar en el crecimiento espiritual que le dará la fortaleza y la sabiduría necesaria para caminar lo que debe caminar. Es confiar en que el que empezó la buena obra la terminará. Amén. Amor es ser bondadoso. Es pensar
y hacer siempre lo mejor para nuestro cónyuge, con buena voluntad. Quizá no lo merezca, pero lo hacemos como para agradar a nuestro Padre Celestial. Amén. Entonces, amor es ser bondadoso, es dar más de lo que podemos, de lo que nuestras fuerzas pueden dar. Amor es ser humilde, es ser humildes para suavizar la relación con nuestro cónyuge, especialmente cuando hay conflictos y situaciones que afronta. La decisión de ser humildes siempre va a generar buenos resultados. Amor es ser amable y respetuosos. Es nunca faltarse el respeto. Se trata de ser siempre amable, respetuosos, honestos el uno con el otro. Es evitar a toda costa herir a mi cónyuge. ¿Qué es lo que voy a evitar después de este momento de arrepentimiento? A toda costa voy a evitar herir a mi cónyuge. Amor es dar sin esperar recibir. El amor nunca es egoísta. El amor siempre está en función de las necesidades y el bienestar del cónyuge. De esta manera podemos dar lo mejor de nosotros a nuestra pareja y disfrutar de la más hermosa relación. Cuando normalmente el Señor me permite guiar en los cursos matrimoniales a una pareja, el Señor pone algo en mi corazón, y es lo que cada uno de nosotros debemos hacer como pareja: es amar. Porque el querer es diferente al amar. El querer es cuánto me puede brindar la otra persona, pero el amar es cuánto yo puedo brindar a la persona que amo. ¿Amén? Comienza desde hoy a amar. Ama con todo tu corazón. Por eso, cuando como creyentes, como cristianos, amamos a Dios, estamos pensando cuánto podemos darle a Dios de lo que Él nos dio a nosotros. Y Dios va a producir en nosotros una fuente de amor, porque Él es la fuente de amor. Pero cuando pensamos en querer a Dios, es cuánto Dios nos puede dar. Pero el cristiano debe aprender a amar a Dios. ¿Cuánto puedo darle yo a Dios? Mi integridad, mi pureza, mi corazón, mi ternura, mi devoción, mi amor, mi alabanza. Seamos siempre, tengamos siempre pendientes la capacidad de dar sin esperar que recibir. Amor es ser tolerante, es tener la capacidad de vencer el enojo y la ira en el matrimonio, es detenerse y meditar cuando estamos frente al enojo y pensar que mi cónyuge es más valioso o más valiosa que cualquier cosa o circunstancia. ¿Cuánto valoras la persona que Dios ha puesto a tu lado? Ella debe ser más valioso o más valioso o valiosa de lo que tú piensas que vales, porque ella es el valor, él es el valor de tu vida. Amor es perdonar. El amor no toma en cuenta el mal recibido. Es perdonar cuantas veces sea necesario. Cuando asumimos una actitud sincera de perdón, también seremos perdonados. Una fuente de perdón. Amor es ser fieles. Es estar dispuestos a sufrir lo que sea por el bien de nuestro cónyuge. Es honrar el pacto de fidelidad que hicimos un día. Gracias a Dios por esa honra. Cada día podemos honrar. Amor es creer, es tener la fe que nuestra pareja actúa siempre con buena voluntad. Es muy probable que se equivoque o que haga algo mal, pero debo creer que lo hizo con una buena intención. A veces llegan unos pasteles riquísimos y cuando lo probamos dije, uy, esto se le quemó, le quedó feo.
Pero qué bueno decir, mi amor, estaba quemadito, pero sé que lo hiciste con tanto amor que por eso me lo comí. Y te quiero mucho porque sé que todo lo que tú haces para mí es para bendición. ¿Cierto? Cambiemos nuestra forma de pensar de nuestro cónyuge. Y amor es algo que tiene mucha fuerza. Es soportarlo todo. Todo. Es soportar olvidos. Es soportar desatenciones. Es soportar desacuerdos. Y cualquier debilidad temperamental de mi cónyuge. Y con fe y con alegría, sabiendo que poco a poco todo cambiará. Cuando pensamos en el amor, podemos pensar entonces en lo que dice Primera de Corintios capítulo 13. Y vamos todos juntos a ponernos en pie. Y vamos a leer este hermoso texto de Primera de Corintios capítulo 13, versículo 1. Y vamos a leerlo hasta el versículo 8. Podemos hacerlo juntos, amén. Gloria a Dios. Dice la Escritura. Amén. Bueno, ahí está. Nos va a ayudar también el videobin. Dice la Escritura. Usted puede ayudarse allá donde está en su casa. También dice, del 1 al 8. Juntos. Si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o como címbalo que retiñe. Y si tuviere profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe, de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, nada soy. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve. Ahora juntos. El amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán y cesarán las lenguas y la ciencia acabará. Amén. Gloria sea al Señor. Voy a pedir a las parejas que pasen aquí adelante por un momentico y diga, Señor, gracias por la palabra que tú has impartido a mi vida. Pasen tomaditos de la mano y el que no esté con su pareja, pase aquí en el nombre del Señor. Posiblemente tu esposa, tu esposo no pudo venir, pero diga, Señor, aquí paso en fe, en bendición, en el nombre de Jesús. Gloria sea al Señor. Voy a pedir a mi esposa que pase por aquí un momentico. Aleluya. Hay una expresión que aprendí cuando nos unimos a una mujer, somos un cuerpo con ella. Cuando el Señor lo manifestó en el huerto, dice la Escritura que por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre y serán una sola carne. Ven, mi amor. Y estaban los dos, ambos desnudos, y no se avergonzaban. Mientras tienes ahí a tu esposa, a tu esposo, dígale al Señor, líganos, oh Padre, líganos, oh Padre, con cuerdas que no se puedan romper. Dígale nuevamente. Líganos, oh Padre.
Líganos, oh Padre, con cuerdas que no se puedan romper. Hay un solo Dios, hay un solo Rey, hay un solo pueblo, por eso podemos decir, líganos, oh Padre, líganos, oh Padre, con cuerdas que no se puedan romper. Líganos, oh Padre, líganos, oh Padre, líganos con amor. Padre, bendigo estas parejas preciosas. Yo pido a la congregación que está en los asientos, se ponga en pie. Nosotros somos los más pocos, pero extienda sus manos hacia estas parejas y en el nombre del Señor bendígales, declare allí al Señor, diga, declaro bendición sobre cada una de estas parejas, declaro el perdón tuyo, Señor. Padre, declaro, Señor, que la gloria tuya que tú has traído a través del arrepentimiento, esa libertad, pueda empezar a ser disfrutada por mis hermanos en el nombre de Jesús. Porque tu palabra trae libertad y confieso que la palabra que tú has dado, Señor, a través de mis labios ha traído libertad a estas hermosas parejas. Por tanto, declaro, Señor, que ahora el amor que está en ellas es un amor de bendición, un amor de provisión, un amor de integridad y nada podrá separarles de tu amor. Que tu gloria perdurará en sus vidas, que tu fortaleza avanzará en ellos, que nada podrá detenerlos de los propósitos que tú tienes con cada una de estas parejas, que veremos hogares sanos y fuertes alrededor de nuestras vidas, veremos nuestros hijos, Señor, honrándote a ti, y en las generaciones que le sigan a ellos te honrarán igualmente, porque hoy te honramos a ti, Señor. Padre, yo pido que tú des honra a estas parejas, la honra y la bendición que tú das, Señor, sea sobre estas hermosas parejas para bendición, Señor, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Yo no sé cuál es tu dificultad en este momento como pareja o cuál ha sido tu dificultad, pero en el nombre de Jesús declaro que la palabra que ha sido impartida trae libertad a tu corazón, a tu mente y a tu ser. Y declaro en el nombre de Jesús, en compañía de mi esposa, que cada uno de ustedes son más que vencedores en el nombre de Jesús de Nazaret. Toda la honra y toda la gloria y toda la alabanza es para el Señor, porque ahora no habrá nada que los pueda detener. Nada les podrá detener, nada te podrá hacer frente, porque como estuve, dice la Escritura, con Moisés mi siervo, así también estaré contigo, no te dejaré ni te desampararé, en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén y amén. ¿Cuántos alaban al Señor? Démosle un aplauso al Señor. Gloria sea al Señor. Denle un besito a su esposa. Aleluya. Toda la bendición del Señor sea para sus vidas y avancemos en el Señor. Mis hermanos, Dios les bendiga ricamente y que la palabra que hoy hemos recibido pueda empezar a dar fruto abundante para la gloria de Dios. Yo sé que ha caído en buena tierra, de tal manera que veremos cada día parejas agregándose a la bendición. Dios les bendiga, salúdense unos a otros.